estará 9 meses recluido en un penal luego de que la jueza penal de turno, Cecilia Alba, ordenara prisión preventiva contra Luis Alfonso Tasaico Donoso por lesiones leves en agravio de su hijastro de 5 años. Minutos antes, durante su manifestación, Tasaico Donoso dijo que el niño le levantó la voz a su madre, por lo que decidió llevar al pequeño al carro para que se tranquilice. ¿Por qué lo llevo al carro? Porque gritaba, lloraba, y es una forma de que yo lo llevaba, ¿para qué? Para que yo me quede con el carro con él hasta que se le pase. En otro momento, Tasaico Donoso negó haber agredido al menor y, por el contrario, minimizó el hecho. Si hubiera sido una cosa grave, no hubiera atinado ahí mismo, sin pensarlo 2 veces, sin llevarlo a una clínica. Y hubiera llamado a su mamá diciendo, estoy en la clínica tal, en emergencia. Pero yo traté de mirar bien que no hubiera una herida. Explicó además que luego de lo sucedido, llegaron a su domicilio y se disculpó con el pequeño. Me iba a la casa, me llevaba a su mamá, la lavaba con una bolsita y nada. Discúlpame, le pedía perdón, nos abrazamos, eso. El denunciado criticó la actuación de la ciudadana Romy Schrott y de los medios de comunicación, a quienes acusó de distorsionar lo ocurrido y de presionar a la policía para que no lo dejen en libertad cuando se presentó de manera voluntaria en la comisaría de San Isidro.